Mami, que tú quieres un beso en la carita, si quieres te lo pongo donde. A nosotros, desde que nosotros comenzamos a hacer la carrera, siempre hemos tenido bache con esto. Nosotros hemos sido víctimas de todos los comentarios, de toda esa ola de críticas que han existido contra el hip hop y contra el reggaetón. Primero quiero notar dos cosas. Una de ellas es que la música mala la hace quien no está claro de lo que quiere hacer. Y aparte de eso, quien quiere sabotear en algún momento determinado el trabajo que están haciendo personas serias, como otros grupos existen aquí en nuestra provincia y en el país. El reggaetón tiene mala reputación por esa misma cosa, sencillamente porque han salido muchas letras malas, muchas letras vanas, no expresan nada, más bien es un ritmo e incluso se utilizan palabras obscenas con ese tipo de trabajo. Pero esa no es la imagen como tal del hip hop ni del reggaetón que se hace aquí en Holguín, aparte de eso en el país. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros nos sentimos identificados con nuestras raíces. Quizás en algún momento haya que coger una base, que por supuesto es necesaria, porque el reggaetón viene de Puerto Rico, el hip hop viene de los barrios neoyorquinos de Norteamérica, por tanto y demás, eso sí tenemos que apropiarnos de algunas cosas de ellos, pero bueno, las raíces de nosotros y lo que le imprime el grupo está ahí, por tanto y demás, estamos chocando contra eso, estamos tratando de eliminar esa imagen que existe con el reggaetón y con el hip hop aquí en Cuba y fundamentalmente también aquí en nuestra provincia. La he dedicado a mi padre, que no crecí a su lado. Cosas que pasan en la vida. Bueno, no sé. Desde el día en que nací supe que ya tú no estabas. Desde ese día sentí que algo a mí me faltaba. Sin entender por qué diablos mi madre tanto lloraba. Porque por otra mujer la vida tú le quitabas. Nunca jugaste conmigo, nunca me enseñaste nada. No en los años en que yo tanto te necesitaba. Y como quieres que te entienda, que te perdone. Perdonarte lo tanto que nos heriste, amigos, eso seremos, porque padre nunca fuiste. Y todavía en mi alma pesa un recuerdo triste, muy triste, papá. Tú sabes, sí, yo no quise eso. Aunque le dolió hasta el hueso, nos crió con mucho amor. Mi madre santa, la mejor persona que he conocido, dedicada a sus tres hijos. Nunca se casó otra vez, lo quise mucho. Un día me dijo, y su alma vi llover. La dañaste, cuánto la dañaste. El corazón le rompiste y te fuiste, dejándole tres cargos de conciencia. Dos creyeron su partida y una vida en su barriga. El tercero que era yo, pero ella luchó, nos crió. Fuerte fue, con la ayuda de sus padres pudo mantener su fe. Gracias a Dios, y así fue que, mira, crecí junto a mis hermanos en un barrio que no tenía muy buena reputación. Pero supo mantener mi mente limpia de esa mierda que veía día a día. Me dijo, dime con quién andas y entonces te diré, cosa que nunca olvidaré. Me enseñó que mucho de cualquier cosa me podría volver adicto. Que las personas nunca son lo que parece. Que el amor a veces rima con dolor. Que le diera el pecho a los problemas esta vida siempre que tenga razón. Cosas, muchas cosas que de ti debí haber aprendido. Papá, mira, si hubieras estado a mi lado. Yo, si hubieras estado siempre a mi lado. Un profesor, un gastronómico y un camarógrafo. ¿Qué clase de liga? Acá. No habla. Mayito cuando está bravo, no dice nada. Te mira, me da de espalda y se va. Julio el diplomático. Julio te coge y te dice, mira mi hermano, esto es así, qué sé yo. Siempre encuentro un arreglo y conmigo no se puede contar.
Yo no sé hablar. Pero no. Casi siempre, gracias a ellos dos, no pasa nada. A mí nunca me dejan hablar. Porque los tres nos dieran una facilidad de estudiar música seriamente, sin una escuela. Eso mismo que dice Mayito, estudiar. Lo que nos hace falta a todos los raperos en Holguín es estudiar un poquitico más. Que nos den el chance para que vean cómo va a salir la cosa mejor. Sencillamente lo doy todo en este momento porque De Barrio salga adelante y porque nuestra formación musical pueda por lo menos elevarse, aunque sea un 50% mucho más. Manos de guardo rencor y eso es amor, aunque me oprima el dolor. No tengas miedo, no, es tu reflejo, ya que hay una escalera grande para tocar el cielo.